que más de 120.000 personas viven con VIH en la Argentina y que la mitad no lo saben. Hoy vamos a conocer cómo se busca dar respuesta a esta problemática, de la mano de políticas públicas, fundaciones, ONGs y redes mundiales que trabajan en su prevención, promoviendo la mejora de los servicios, creando conciencia, luchando contra la discriminación y dando asesoramiento y contención a las personas viviendo con VIH. Y por supuesto vamos a hablar del rol de las empresas y su capacidad de acción a través de una poderosa herramienta, la responsabilidad social empresaria. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RSE. Hoy en 40 minutos de RSE Fundación Huésped 23 años de trabajo en la Argentina en respuesta al VIH-Sida. Una organización social que marca un rumbo en el mundo. ICW Global. La Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con HIV. Responsabilidad Social del Estado. La labor del INADI contra la discriminación. La Confederación General Económica, sus alianzas y la RSE ante la problemática del VIH-Sida. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. A comienzos de los 90, por primera vez en la historia de las organizaciones sociales, un grupo de mujeres de distintas partes del mundo se unía desde su condición de género para buscar respuestas ante el VIH-Sida. Desde hace dos años y medio, la presidenta de esta red mundial es una argentina, Patricia Pérez. Conversamos con ella sobre esta organización y sus objetivos. Mira, ICW es la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida. Es la única red mundial eh, que está trabajando en los cinco continentes y que está liderada por mujeres que vivimos con HIV. Eh, surgió en el año 92 en Holanda y la fundamos a partir de las necesidades que teníamos las mujeres con HIV. Hace 20 años, este año cumplimos 20 años. Y hace 20 años se hablaba del tema del SIDA, no se hablaba de HIV, se hablaba del tema del SIDA, y se hablaba de, eh, si recordás, la peste rosa, tenía básicamente que ver con la población gay, con los usuarios de droga, y las mujeres no estábamos en ninguna agenda y no figurábamos dentro de las estadísticas, pero sin embargo estábamos ahí. Entonces nos juntamos un grupo de mujeres y decidimos que teníamos que dar una respuesta a lo que nos pasaba. Nos encontramos en Holanda, este, en el marco de la Conferencia Mundial de Sida, 40 mujeres que teníamos distintos idiomas, distinta posición socioeconómica, distintas culturas y que teníamos un mismo problema. Teníamos HIV o en ese momento Sida, eh, éramos mujeres y nos sentíamos totalmente aisladas de todo lo que pasaba. Cuando a mí me dieron el resultado positivo, el médico me dijo, mira, la gente que tiene Sida en dos años se muere. Entonces, si en dos años te morís, todo lo que construís en dos años se pierde. Entonces teníamos que hacer algo más. Dijimos, bueno, ok, hagamos una organización. Y lo planteamos así, como muy sueltas de cuerpo, porque había una necesidad concreta. Este, así surgió ICW. El objetivo es, o en ese momento era y yo creo que sigue siendo como muy presente, que las mujeres viviendo con HIV tengan una voz permanente en todos los lugares donde se toman decisiones que afectan nuestras vidas. Desde hace 23 años trabaja en nuestro país la Fundación Huésped en respuesta al VIH-Sida, no solo como enfermedad, sino como una importante problemática social. Hablamos sobre esta organización y su labor con Arturo Mercado, coordinador de la iniciativa Empresas comprometidas en respuesta al VIH-Sida. Fundación Huésped nace en 1989. En ese momento es una de las primeras organizaciones en respuesta al VIH-Sida. Eh, surge como una necesidad de que nadie quería atender a las personas que vivían con el virus y en su proceso va creciendo y incrementando un poco o mucho sus capacidades y sus actividades. Ahora está compuesta por cinco áreas: un área que es la de investigaciones clínicas, que es la, el área más biomédica, la siguiente área es la de servicios a la comunidad. Que trabaja toda la parte de salud mental eh, y promoción de derechos de las personas con VIH. Otra de las áreas es la de epidemiología y prevención, que trabaja en barrios específicos eh, con población o comunidades más vulnerables de la Argentina. La siguiente área es la de comunicación y desarrollo de recursos, que genera distintos, digamos, es la que maneja Facebook, Twitter y además hace formación a periodistas para tratar bien el tema o a guionistas de televisión. Y el área de jóvenes, que es el área más nueva, que trabaja, son jóvenes trabajando con jóvenes. Eh, en escuelas y en espacios comunitarios. La problemática del VIH-Sida exige múltiples respuestas, partiendo desde el Estado, pero con la indispensable participación de todos los sectores. Desde un medio de comunicación, la responsabilidad social pasa, en primer término, por informar, por derribar algunos mitos, por crear conciencia. A lo largo del programa pretendemos cumplir con esa premisa para conocer lo que todos debemos conocer sobre VIH-Sida. El VIH es prevenible. Sin embargo, viven con el virus más de 33 millones de personas en el mundo. El VIH es tratable. Sin embargo, más de 25 millones han muerto a causa del SIDA. En América Latina, dos millones de personas viven con VIH. Más de la mitad de ellos no lo sabe. En Argentina son 120.000, dos canchas de river llenas o la cantidad de habitantes de la ciudad de Chipoleti. El VIH es un virus, es, es un virus que entra al sistema inmunitario de la persona, ataca específicamente unos glóbulos en la sangre y lo que hace es destruirlos, disminuyendo así el sistema inmune de la persona. Y el SIDA es un síndrome, es un conjunto de síntomas. El SIDA no es una enfermedad, la gente no muere de SIDA. El SIDA es aquello que se produce cuando ya no hay suficientes defensas en el cuerpo y que permite que un cáncer o una tuberculosis eh, impacte de manera mucho más fuerte en el organismo y eso lleve a, eh, a veces a la muerte, pero básicamente a la carencia de salud de la persona. La epidemia del VIH es relativamente joven. Rápidamente la ciencia ha logrado dar una respuesta efectiva y evitar la progresión del VIH en el cuerpo. Hoy es posible evitar la muerte de quienes viven con el virus. Por dos cosas. Primero porque la gente de por sí como que margina y me parece que no está bien. Y creo que la gente margina porque hay mucha ignorancia sobre el tema y mucho miedo y creo que eso hay que atenderlo. Justamente para prevenir. Que gente contraiga esta enfermedad. Y porque después es muy difícil llevarlo durante tu vida y no se puede curar. Para que cada vez hayan menos personas con ese problema y sepamos cuáles son las medidas para tomar para no tener que pasar por todo eso. Creo que la información está, pero que no está bien transmitida y que no está masivamente transmitida. Creo que tiene que aparecer también en los colegios la información. Depende para quién. O sea, la gente que está más educada tiene suficiente información para prevenirse, para cuidarse, la gente que está menos educada, la verdad que no. Creo que no, no mucho. No, me parece que hay cero. El INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Consultamos a su interventor, Pedro Mouratian, sobre la responsabilidad del Estado y la labor del organismo en relación al VIH-Sida. El tema del VIH es un problema de salud, por supuesto, pero también tiene, es un tema político, social y económico, ¿sí? en donde está atravesado por todas estas cuestiones y donde realmente el Estado, creo que es un Estado presente en este caso, en donde se hace cargo de la salud, pero también se hace cargo de la desestigmatización de lo que significa ser una persona con VIH. Nosotros venimos trabajando eh, profundamente en lo que tiene que ver con, con, con la desnaturalización de algunas cuestiones que se han instalado históricamente. ¿no? Como, como estos temores que se dan sobre este, cuando uno conoce a una persona que este, eh, tiene VIH, entonces uno genera algún tipo de rechazo automático. Entonces, esto es el primer tema que hay que empezar a romper en todo esto, es eh, comenzar a desmistificar algunas cuestiones. Realmente, el, el, ustedes saben que la discriminación surge a, a partir del prejuicio, en definitiva, y el prejuicio tiene que ver con el desconocimiento, fundamentalmente. Abrazar, besar. Tomar mate no transmite VIH. Por otro lado también lo estamos trabajando del área de salud. Nosotros entendemos que debemos articular esto y de hecho lo estamos haciendo con la Dirección Nacional de Sida, del Ministerio de Salud de la Nación. Eh, estamos ahora eh, muy prontito, ya, ya hay un documento que ya está en, en la página, donde son documentos temáticos que estamos sacando sobre este, la no discriminación en distintos temas. Lo importante es en este caso es seguir apuntando a, a la concientización. En eso las empresas cumplen un rol fundamental, por eso trabajamos con cámaras, por eso trabajamos con todos aquellos que agrupen a las distintas empresas en sus distintas este, áreas eh, o modalidades de trabajo. Y entendemos que ahí hay un trabajo este, que no puede resumirse solamente al Estado, sino que ahí es donde la sociedad en su conjunto tiene que trabajar. La empresa puede ser un actor fundamental para ampliar la respuesta social en cuanto al VIH-Sida. Así lo entienden tanto la Fundación Huésped como ICW Global, que propician iniciativas en materia de RCE e impulsan un reconocimiento a las empresas que cumplan con una serie de buenas prácticas en relación a esta temática. Vamos a conocer las iniciativas de esas organizaciones hacia las empresas. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con la responsabilidad social empresaria fue porque durante, no sé, 10, 15 años trabajamos muy cerradamente, muy internamente hacia las mujeres, niñas y adolescentes viviendo con HIV. Pero el tema es que nos dimos cuenta en algún punto que necesitábamos trabajar con tomadores de decisión, que necesitábamos trabajar con líderes políticos, eh, con empresarios. Un empresario, por lo menos en nuestro programa de responsabilidad social empresaria, lo que hace es el compromiso. El compromiso de poner en su página web alguna información de SIDA, de hacer alguna capacitación, de relacionarse con este, el Estado en las áreas de, de VIH. O sea, digo, el tema de responsabilidad social empresaria tiene que ser algo donde por lo menos en nuestro caso, el programa, donde todas las partes se ven beneficiadas por algo. Y con las, las empresas eh, se diseñó desde el 2009 la iniciativa Empresas comprometidas eh, con la respuesta al VIH, que lo que busca son tres objetivos bastante específicos. Por un lado es la no discriminación por VIH, que implica desde no realizar el test de VIH en los exámenes preocupacionales, porque no hay ningún sentido de hacerlo, que si lo realizan lo hagan bajo la norma, que es confidencial, voluntario y para no discriminar. Por otro lado, trabajamos con los mandos medios porque, digamos, no es la empresa, el logo y, y el edificio el que llega y discrimina, es normalmente un mando medio que no sabe cómo manejar la información o la situación que se le presenta. Trabajar con los mandos medios en eso, en qué significa discriminar y qué significa para la empresa tener una persona con VIH. El segundo objetivo de esta iniciativa es informar, capacitar y sensibilizar a los empleados. Y el tercer objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas con VIH. Esto implica, por un lado, sacar todas las barreras que la empresa pueda tener desde los eh, exámenes preocupacionales hasta ofrecer talleres o pasantías a personas con VIH para mejorar su currículum y esta persona pueda acceder a un trabajo como cualquier otro ciudadano siempre y cuando cumpla los criterios. Y hay muchas cosas que se pueden hacer sin que esté el dinero de por medio. Entonces, digo, nosotros estamos trabajando con, con algunas empresas, con algunas agencias de publicidad y, por ejemplo, nos ponen avisos gratis que no, no lo podríamos pagar este, y hacemos prevención. Esa es la primera cosa. El tema de los análisis preocupacionales. Nos parece que si uno está bien informado este, y si vos querés hacer una prueba de HIV, tenés que hacerla con consentimiento eh, y no habría que hacerla de manera compulsiva. Eh, estamos planteando que haya capacitaciones en las empresas, por eso nos juntamos con los organismos del Estado para que ellos vayan a dar la, las capacitaciones. Y entonces cada tanto tiempo las empresas pueden tener una capacitación para sus empleados y pueden sensibilizarse con el tema del VIH-Sida. El gobierno, más tal vez. Los padres también. Más por, por cuenta propia. ¿Y creo que lo tiene que atender el gobierno y todos los sistemas de salud? Eh, digamos la sociedad entera, creo. ¿El Estado? El Ministerio de Educación. O sea, creo que debería haber charlas por todos lados. Que con campañas colaborando, no sé si la empresa poniendo plata, pero sí ayudando a que la información se pueda expandir y que la gente colabore también. Y depende de qué empresa, por ejemplo, no sé, Arcor podría poner información en la galletita. No, no, la verdad no sabría decirte como una empresa, o sea, quizás es como todo el tema de la ecología, vieron que ahora está de moda, si se pone de moda estar en, en contra. Del VIH quizás en eso las, las empresas pueden meterse. Haciendo charlas para los empleados, tomándose por lo menos media hora de, lo, de un mes para darle charlas a los empleados. La Confederación General Económica es una entidad gremial con más de 60 años que reúne a empresarios de diversos sectores. David Selzer, su tesorero, nos habla sobre la interacción de la entidad con ICW Global para colaborar ampliando la respuesta social al VIH-Sida. El VIH se puede pensar y se debe pensar de una manera socialmente responsable. Con ICW Global estamos planeando avanzar especialmente en la toma de conciencia, en, en la difusión de la, de la cuestión del VIH-Sida, en informar, en que se informen no solamente los funcionarios de las firmas, sino también los trabajadores que puedan interactuar a través de jornadas o cursos que auspiciamos que las empresas con, con el apoyo de la CGE y sobre todo con el, con el aporte sustantivo de ICW Global puedan hacer puertas adentro para que el conocimiento de esta temática sea acabado, sea integral y ellas serán las que nos den la, eh, la materia prima para que los empresarios y las organizaciones vinculadas a la CG puedan bajar y horizontalizar la información y con eso de derribar, como decíamos hace un rato, las barreras del prejuicio. Pero sobre todo, con eso informar y, y, y mejorar el conocimiento, que de eso se trata una buena parte del, del crecimiento de la comunidad. ¿no? El VIH-Sida es una problemática social. Con aristas políticas y económicas, pero en primer término es una cuestión de salud. Sobre este tema hablamos con el doctor Bernardo Klixberg. Eh, América Latina tiene un potencial inmenso de hacer todas las cosas mejor. Y, y está haciendo cosas mejor, ha bajado la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Pero de un modo muy desparejo. En República Dominicana las tasas de mortalidad materna son elevadísimas. Lo mismo en las aldeas indígenas en el Perú. No tiene ninguna comparación con lo que puede suceder en la ciudad de Buenos Aires actualmente o en Montevideo. Entonces, América Latina es una América Latina muy despareja. Y hay grandes rezagos, digamos, en salud. Cuando se desagregan las cifras, hay grandes inequidades y grandes rezagos. Todas las cifras de salud son peores para. La población indígena, para la población norafricana, o sea, de origen afroamericano, sí. de, de color negro, este, para las mujeres jóvenes de las zonas marginadas, ahí todas las cifras, los promedios, los buenos promedios se caen. Entonces necesitamos llevar la buena salud a todos los lugares del territorio. Tanto ICW Global, como la Fundación Huésped, realizan campañas o colaboran con iniciativas de prevención sobre VIH. Estas son algunas de las más importantes. Sabía muy poco de VIH, aunque ya tenía muchos amigos que se habían muerto de SIDA, siempre piensa uno que es algo que no le va a llegar. La Iniciativa de Medios Latinoamericanos sobre el SIDA, por ejemplo, lanza cada dos años una, una campaña que se llama Pasión por la Vida, que es transmitida, que los canales de televisión... De, de, de América Latina donan segundos para poder transmitirla fundación huésped lo que realiza es la producción de estos de estos spots y los da libre de derechos a todos los canales que quieran transmitirla. Yo tenía una pareja aparentemente que me era fiel entonces decía que esto no me podía estar pasando a mí para mí el VIH era un póster una campaña de prevención y punto. La segunda campaña eh, tiene que ver con el primero de diciembre. Alrededor del primero de diciembre se realiza un programa eh, especial, un unitario de ficción, donde actores reconocidos de Argentina donan su, su tiempo. Para poder hablar sobre un tema que dura una hora es, un, es una ficción. Cada año se eligen distintos temas. ¿Cuál es el tema como más álgido durante el año y ese es el que se pone en escena? Nosotros tenemos distintas campañas. Hicimos una de transmisión vertical y no violencia contra la mujer que este, se enmarca dentro de la campaña más paz menoscida ¿Por porque nos parece que todo lo que tenga que ver con la no violencia y que tenga que ver con la paz este, nos parece que es bueno para que uno pueda trabajar el tema del HIV. Digo, si vos tenés una en una familia o sea, donde la mujer o el hombre es golpeador, eh, es difícil que vos puedas negociar utilizar un preservativo. Eh, entonces, digo, todo lo que tenga que ver con cuestiones de violencia, de discriminación, de segregación, te dificulta todo lo que es prevención. Entonces, nos parece que es uno de los puntos centrales. Facebook y Twitter son dos herramientas que estamos eh, potencializando mucho y, digamos, es no solo... El... El mecanismo donde la gente puede informarse, sino que además es el, el, el mecanismo donde la gente puede viralizar esa información a través de una, un, un espacio seguro, sabiendo que Fundación Huésped da información real. Ya salió Fonres RSE, la única revista dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, todo el talento y la excelencia de Julio Boca, quien nos cuenta sobre su fundación que apoya a futuras promesas. La implementación de la RSE en las pymes. Y como siempre, la columna del doctor Bernardo Klicksberg. Además, noticias internacionales, investigaciones y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. FONRES RSE. Conseguíla en kioscos o suscríbete a nuestra página web www.fonres.com. ICW Global presentó en la Embajada de Francia, junto al embajador de ese país, su Programa Mundial de Responsabilidad Social Empresaria, el Mundo del Trabajo y el SIDA. Estos son algunos testimonios sobre la importancia de este programa. La reunión que, en realidad, ICW, conjuntamente con la CGE este, y otros organismos, entre los cuales está el INAD y la Dirección Nacional de SIDA, ONU-SIDA, y demás este, organismos, cámaras, eh, viene desarrollando un trabajo justamente muy importante de responsabilidad social empresaria, a la cual nosotros adherimos profundamente, porque entendemos que es uno de los caminos que nosotros tenemos que seguir. Lo que se ha hecho en la Embajada de Francia fue la presentación de este programa, en donde se ratifica el compromiso, ya en este caso no solamente de, este, de organismos nacionales o internacionales, como puede ser ONUCIDA, sino también de países, ¿no? en este caso la Embajada. Que, que, que ha mostrado todo su, su compromiso para poder seguir eh, abordando en conjunto esta problemática, que en definitiva no es de casi una problemática de la humanidad, este, porque no es un tema excluyente de ningún país, sino que es un tema que, que nos compete a todos. Francia nos está dando como mucho impulso a, al, al programa este, y estamos empezando a, a trabajar con distinta gente. Bueno, de hecho este, estamos haciendo con, con la gente de, de Fonres este, un acercamiento importante para, para el trabajo. Y a mí me parece que en la medida que los empresarios puedan empezar a pensar en la responsabilidad social empresaria y en ser una empresa amigable en cuanto al VIH-Sida, y no pensar este, automáticamente que es me van a pedir recursos, sino pensar también me pueden dar un servicio, también nos podemos complementar, me parece que ese es el mensaje, ¿no? ¿Cómo nos complementamos? Hoy te diría que no hay en las empresas un nivel de concientización fuerte o importante respecto de la temática del VIH-Sida. Esa es la razón por la cual nosotros lo tenemos en la primera página de nuestra agenda, porque creemos que todo lo que se haga en función de propiciar que las empresas y sus trabajadores adquieran conductas amigables con, esta, con la temática del VIH-Sida eh, serán cosas siempre positivas. Hoy, con 15.000 mujeres de los cinco continentes formando parte de su red, ICW Global cumple dos décadas de trabajo en el mundo y Fundación Huésped 23 años de trabajo en Argentina. Sus representantes nos contaron los logros y sus experiencias. Hace 20 años se decía las mujeres con HIV no pueden quedar embarazadas. Y si una mujer que tenía SIDA en ese momento quedaba embarazada era más o menos como una asesina porque iba a, a, a transmitirle el HIV a su bebé. Entonces, esto fue lo primero que ICW pudo modificar. Entonces, nosotros lograr hacer presión para que esas mujeres este, puedan quedar embarazadas y presionar a los laboratorios para que haya investigaciones que tengan que ver con desarrollar eh, tratamientos para darle a los bebés, para darle a las mujeres embarazadas. En 20 años de trayectoria, Fundación Huésped ha tenido muchos logros, desde los, de los más rescatables es la donación más grande que la sociedad civil ha hecho el Estado, que es eh, el centro de día Roberto Jauregui al Hospital Fernández. Eh, toda el área de infectología fue donada a este hospital y todavía al día de hoy se sigue sosteniendo con algunos recursos eh, este servicio. La segunda cosa es que, eh, como hasta hace 15, 16 años, los estudios, se hacían los estudios este, clínicos. Y de investigación se hacían únicamente en hombres, no encontrabas mujeres. Entonces, incorporar las mujeres a todo lo que tiene que ver con los protocolos de investigación, ese sí fue un logro muy, muy marcado, dice W. Por otro lado, Fundación Huésped empezó a trascender las fronteras argentinas, sobre todo en la parte de investigaciones clínicas. Eh, actualmente coordinamos dos proyectos internacionales, uno es CasaNet, que tiene que ver con base de datos, y otro es el proyecto Gardel, que se está implementando en ocho países eh, del mundo. Eh, y lo que buscamos es mejorar eh, un proceso con algunas drogas para personas con VIH para reducir los costos. El VIH-Sida es un problema de todos. Y de todos deben partir las respuestas y las soluciones, de las políticas públicas, de las ONG, del sector privado y de las conductas individuales. La única forma de abordar el problema es con responsabilidad social. A eso dedicamos el programa, con el foco en el rol de las empresas, a través de la RCE, para prevenir y ampliar la respuesta social al VIH-Sida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en los próximos 40 minutos de RCE.